Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en democracia participativa y ciudadanía activa. Espero que vayamos avanzando, estamos en nuestro tercer capítulo. Ese es un tema de mucha actualidad, de mucha importancia. Espero que estén disfrutándolo como yo también lo disfruto al elaborarlo. Hoy el tema es un tema sobre el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa. Para dar inicio a este tema, quiero invitarlas e invitarlos a ver un documental muy corto, un documento sobre la historia del voto en Colombia elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Mucha atención, ahí va. Si hay un acto que representa a la democracia, es este. Aunque muy sencillo, es trascendental. Tanto que lograrlo implicó crear, hace 72 años, una entidad que lo organice. Las primeras elecciones se remontan a 1810, pero reinó tanto la desconfianza que obligó a buscar soluciones después de la muerte de Gaitán en 1948. La historia de la organización electoral es bastante amplia. Por ejemplo, en 1888 y 1910 tuvo lugar el Gran Consejo Electoral. Posteriormente, en 1934, se crea la Oficina de Sección Electoral como dependencia de la Policía Nacional, la cual estuvo a cargo de la celda electoral. Luego, en 1935, se crea la Oficina Nacional de Identificación Electoral como dependencia del Ministerio del Gobierno. Y finalmente, con la Ley 89 de 1948, se consolida la organización electoral. Como parte de la solución a la sangrienta confrontación política, decidieron crear la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificar a cada ciudadano y para organizar con transparencia todas las elecciones. Para lograrlo, la Registraduría se ha valido de varias estrategias y ha alcanzado logros particulares. Una tinta sirvió para marcar un dedo de cada votante. Así buscaban evitar fraudes. Con solo 9 años de vida, la Registraduría organizó el plebiscito de 1957, clave en la historia por dos razones. Las mujeres votaron por primera vez y lo hicieron en la iniciativa que buscaba un acuerdo entre partidos políticos con el Frente Nacional. Y si de avances tecnológicos hablamos, la Registraduría ha jugado un papel fundamental para pasar a guardar los datos de los colombianos en estas tarjetas, con todos los riesgos que eso implicaba. En los años 70, llegaron los primeros computadores para iniciar a digitalizar los procesos. Era la época en que una maraña de cables telefónicos servían de base para recolectar los datos de las elecciones de cada región. Hasta 1985, los alcaldes eran designados por los gobernadores. Sin embargo, en 1986 se aprobó la elección popular de alcaldes y 2 años después, en el 88, se eligieron los primeros 1.009 mandatarios municipales por un periodo de 2 años. Con este suceso se buscaba dejar a un lado el centralismo y se impulsaba una visión de país más cercano tanto a la ciudadanía como a los territorios. Estas son las últimas informaciones suministradas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los años 90 marcaron otra ola de renovación tecnológica en un momento histórico. Actualmente se está diseñando una infraestructura tendiente a desarrollar procesos y procedimientos que garanticen elecciones ágiles. La séptima papeleta del 11 de marzo de 1990 fue el comienzo del proceso que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. El resultado es la actual Constitución de Colombia. Y con esta proclamación del 4 de julio de 1991, el pueblo colombiano no solo conservó su derecho a elegir, sino que amplió sus posibilidades de participar. En las elecciones regionales de 2007 se utilizaron por primera vez los chips inalámbricos de identificación por radiofrecuencia, la cual garantizaban que el material electoral correspondiera a las mesas de votación designadas. Este y otras herramientas tecnológicas que se han utilizado en los procesos electorales de Colombia han sido importantes,
pero es necesario seguir avanzando y ampliar las modalidades para ejercer el derecho al voto, fomentando la participación ciudadana en los territorios con una legislación actualizada que continúe fortaleciendo y protegiendo la democracia del país. Participar, según la norma vigente desde hace 34 años, implica mesas, cubículos, tarjetas electorales y urnas. Votar de forma presencial es la única opción. Bueno, como hemos podido observar desde la independencia nacional, viene produciéndose elecciones. Y esas elecciones las ejercen los ciudadanos. ¿Quiénes podían votar en principio? Pues un grupo de ciudadanos selecta que tuviera determinado estudio, que supiera leer y escribir, que tuviera ciertos bienes. Posteriormente se abrió para todos los hombres. Y como lo plantea el documento de la registraduría, también a partir de 1957 se produce el voto femenino. Estamos próximos a cumplir 32 años de la promulgación de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 logró unificar a los sectores que en ese momento, digamos, históricamente habían administrado el país, que era el Partido Liberal, el Partido Conservador y unas fuerzas renovadoras que venían empujando transformaciones y cambios. Entre ellos venía el proyecto del M-19 que acababa de firmar la paz en 1990. La Constitución de 1991 es ejemplo de unidad nacional. Ahí se tomó la figura de una presidencia tripartita, una por el liberalismo, otra por el conservatismo y una por las nuevas fuerzas, que era en ese tiempo el M-19. Para hacer un homenaje y para reflexionar sobre este tema, voy a invitarlos a que miremos el evento de promulgación de la Constitución, que fue el 4 de julio de 1991. Este año vamos a cumplir 32 años de vigencia de la Constitución de 1991. Como documento histórico, creo que es muy interesante para iniciar y para mirar qué ha pasado en estos últimos 32 años. Mucha atención. Buscando para todos los mejores resultados y soluciones. Aprovecharlo debiéramos, percatándonos de sus bondades y asumiendo el propósito claro de defender la causa común de la convivencia y el desarrollo. Las nuevas prescripciones han de ser tomadas con confianza y respetadas al abrigo de los más altruistas propósitos. En ellas se advierte que aún en los más dramáticos momentos se encuentran oportunidades y estímulos para el mejor vivir. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo. Fueron los partidos y las diversas manifestaciones sociales los que con empeño crearon el clima apropiado para la discusión y las realizaciones. Fue el presidente César Gaviria quien con su liderazgo y atención impulsó el proceso, lo hizo viable, lo estimuló constantemente, lo alimentó con ponderadas propuestas y lo defendió del escepticismo, la desconfianza y aún de la malquerencia de los que nunca entendieron sus bondades. Sin duda ninguna, es el presidente Gaviria el personaje más sobresaliente de la reforma de 1991 y su diligente y ponderado gobierno un factor importante de realizaciones en cuya representación estuvo siempre confundido con el poder constituyente la figura notable del señor ministro de gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales,
conservadores, de la Alianza Democrática M19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio: la posibilidad saludable de la paz. Ojalá llegue muy pronto para los colombianos y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea, por la grandeza de Colombia. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Propongámonos 5 metas nacionales para lo que puede ser este fin de siglo y entremos así por la puerta grande, hoy ya abierta al siglo XXI. Defendamos y profundizamos la renovación política que recoge la nueva Constitución. Tratémosla con el optimismo de un punto de partida hacia lo nuevo. Desarrollémosla a fondo. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Los constituyentes hicimos lo nuestro. Ahora nos toca a todos los colombianos desarrollar la carta presentada. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca. Construyamos además un nuevo modelo de desarrollo económico donde quepamos todos. Un modelo en el cual, a la par que mantengamos la dinámica del crecimiento, incorporemos a él a toda nuestra economía, la informal, la formal. Creemos nuevas y justas relaciones entre capital y trabajo. Edifiquemos empresas que no le tengan miedo al riesgo y a la competencia. En pocas palabras, reemprendamos el propósito, al parecer hoy desfallecido, de una industrialización rural y urbana que integra al país y que contemporice con las condiciones del mundo actual. Consigamos la justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia, por fin, la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. La justicia para ese 25% de la población marginada que nuestra sociedad reproduce aparentemente sin salida, pero que ahora, con las herramientas nuevas de la Constitución, puede y debe lograrse. Y por último, avancemos con ahínco, con terquedad, hacia la integración con nuestros más cercanos vecinos, con el continente sudamericano, con los hermanos de América Latina y también, ¿por qué no?, con la a veces incómoda, pero siempre presente potencia del norte, sobre el respeto mutuo como base. Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre.
Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica institucional. Pero queremos que signifique mucho más que eso, que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad, como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores. Quiso Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todopoderoso. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Cuando hicimos en la transformación constitucional que hoy proclamamos el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero. Y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana. Presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia.
el señor presidente de la República firma la nueva Carta Política de la República de Colombia. El señor ministro de Gobierno Humberto de la Calle Lombana. Gracias, Colombia, por su presencia en este solemne acto. Bueno, como ya pudimos observar, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 es que se hace el tránsito de una democracia que era estrictamente representativa a lo que dimos en llamar la democracia participativa. Esa democracia participativa tiene como efecto que no solamente los ciudadanos pueden participar en la elección de sus gobernantes y de sus legisladores, sino también hay otros mecanismos. Vamos a ver el siguiente video donde nos explican qué es la democracia participativa. Mucha atención. Hola Jorge, hoy quiero saber qué es la democracia participativa. La democracia participativa es como un sistema de organización política que le otorga a los ciudadanos la capacidad de intervenir y de influir en la toma de decisiones de la manera más directa posible. Y uno de los objetivos fundamentales es que el ciudadano ejerza ese rol en el sistema democrático, inicialmente a través del voto, pero también en la toma de decisiones importantes en todos los niveles regionales, locales y nacionales. ¿Cuáles son los valores fundamentales de esa democracia participativa? Son los mismos que ejercen un Estado democrático y que, aunque se trate de arquetipos, más o menos son la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto social, la participación ciudadana, el pluralismo, es decir, que quepan todas las voces y, por supuesto, el valor fundamental de la tolerancia para la confrontación libre de las ideas. ¿Cuáles son sus características? El propósito central es crear una sociedad más justa, plural, con mayor inclusión social y básicamente que reconozca también valores supremos como la concertación, la colaboración, la tolerancia. Pero es importante aclarar que más que un sistema en sí mismo, se trata más bien de una filosofía, de una forma práctica de vivir la democracia representativa y su valor superior, que es la participación ciudadana. ¿Cuál es la diferencia entre democracia participativa y representativa? La diferencia básicamente es que la democracia participativa parte del hecho de que los ciudadanos puedan ejercer de alguna manera el poder político a través de diferentes mecanismos, mientras que la democracia representativa es la tradicional, es decir, la que se ejerce a través del voto y que los ciudadanos eligen a los representantes en sus distintos poderes públicos. Y por último, quiero saber qué mecanismos tiene la democracia participativa. Los mecanismos principales con los que cuenta la democracia participativa, sobre todo a partir de la Constitución de 1991, es la capacidad de formulación de iniciativas, la posibilidad de plantear reformas o asambleas ciudadanas ante instancias ejecutivas o legislativas y obviamente también todos los mecanismos de consulta como el referendo, el plebiscito, las consultas populares y otras posibilidades de convocar a la gente. Bueno, entonces después de 1991 aparecieron figuras como el voto programático, la revocatoria del mandato. No solamente se elige a los gobernantes, sino también se les puede revocar, especialmente los alcaldes. La iniciativa popular legislativa, tanto en lo nacional, lo departamental, lo municipal. El referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, las veedurías ciudadanas. Estamos ante unas nuevas posibilidades. La pregunta del millón es, ¿nos hemos preparado? ¿Tenemos la cultura para ejercer esos mecanismos?
cómo ejercemos nuestro voto, el ejercicio del voto, de la decisión de elegir representantes para que hagan las normas. Cuando elegimos a un concejal, a un diputado o a un congresista, bien sea representante de la Cámara o senador, estamos eligiendo a alguien que nos represente para que en las leyes queden nuestros intereses, nuestros propósitos políticos, ideal de sociedad. O cuando elegimos alcalde, gobernador o presidente, estamos eligiendo un gerente, alguien que va a administrar el país, que hace unas propuestas y pues se compromete a desarrollarlas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces, ya hay otros mecanismos también, además del voto, para poder participar. El tema de la democracia, pues es un tema muy complejo y seguramente pues hay muchas críticas sobre la democracia. Entonces quiero que escuchemos al profesor Antanas Mockus referirse a qué pasa con la democracia en Colombia. Pienso que el profesor Antanas es un referente ético muy interesante que tenemos que conservar y por eso los invito a ver el siguiente video. En la democracia colombiana hay gente que accede al gobierno a veces movida por intereses muy, muy particulares. Entonces, lo que afecta mucho a la democracia colombiana es la corrupción y la violencia. Entonces, la política en Colombia, no siempre, pero a veces está contaminada de corrupción. Entonces, la gente quiere hacerse elegir para robar. Y está rodeada a veces de violencia. La gente quiere hacerse elegir para proteger a un grupo armado o para atacar a otro grupo armado haciendo corrupción selectiva. Es decir, yo no le doy a los paras, pero sí le doy a la guerrilla, o yo le doy a la guerrilla y no le doy a los paras. En México, en un almuerzo, recién llegado yo a un taller, una diputada le pregunté cuál es su mayor orgullo en la vida. Me dijo: yo duré 17 años buscando que me eligieran y el mayor orgullo de mi vida es cuando yo me paro ahí en el atril y le hablo a la asamblea por primera vez hace como 15 años. Y me dice: no, perdone. El mayor orgullo es hace 2 semanas, en ese atril di un argumento y toda la asamblea cambió de opinión. Para mí esa es una encarnación de la democracia. O sea, esa posibilidad de que el ciudadano que está por allá metido en su garaje puede de pronto salir con una idea que la sociedad coja toda. Es decir, nadie tiene la verdad. Hay una independencia que a veces aflora de poderes. O sea, que la fiscalía no sea un puro instrumento de la presidencia, que los altos tribunales, la Corte Suprema de Justicia, sea capaz de investigar a congresistas y condenarlos. O sea, eso muestra democracia. Cuando hay un solo poder único, pues el poder hace barbaridades y además oculta las barbaridades y no paga los costos de hacer barbaridades. Entonces, para la democracia es clave que exista independencia de lo que se llama independencia de poderes. En Colombia, pues parte de lo que socava mucho la democracia es la presión violenta o la corrupción en las elecciones. Si alguna gente cree que las elecciones no influyen mucho en la realidad, entonces venden su voto. Y eso pues distorsiona mucho la competencia electoral. Entonces gana el que más plata consigue y no el que mejores ideas tiene. Ahora, eso no es uniforme. En Colombia en muchos municipios la gente ha ensayado lo uno y ha ensayado lo otro. Ahí va aprendiendo. Hoy vamos aprendiendo. Creo que el profesor Mockus nos está ilustrando sobre un fenómeno que creo que sin el cual, si no lo logramos resolver, no podemos avanzar. Somos un país que tiene recursos limitados, escasos en muchos casos, pero se vuelven sumamente más escasos para resolver las necesidades del país si quienes se eligen, a quienes elegimos, si no aprendemos a elegir correctamente, se quedan, se embolsillan, se guardan los recursos. Y para eso es necesario que tengamos claro, uno,
que aprendamos a votar, a mejorar nuestra capacidad de selección de los candidatos, tengamos unos criterios para poder definir eso, que hagamos una reflexión, siempre, es que siempre nos engañan, siempre los mismos con las mismas, pero no nos, hay que sentarse a tomar decisiones y a reflexionar sobre cuáles son esos criterios y cómo podemos mejorar la calidad de nuestros elegidos. Imposible que nos dejemos engañar siempre. Tenemos que tener unos mejores criterios. En términos generales, eso se llama cultura política. Necesitamos crecer nuestra cultura política, saber cómo funciona el Estado, no dejarnos engañar y mirar los mecanismos que hay para participar. Un factor importante tiene que ver con la participación y con la representación de las mujeres, aunque no tiene todavía un espacio, o sea, este tema hace más relación con la representación, es decir, con la democracia representativa. Hay un fenómeno que es muy importante que debemos empezar a o venir avanzando en lograr su articulación y su participación en la vida política, y es la participación de la mujer. Como lo hemos visto ya en varios escenarios, la mujer en Colombia vota por primera vez en 1957. Quiero que miremos estos dos videitos que van unidos, uno de la MOE, de la Misión de Misión Electoral, de Acompañamiento Electoral, y otro de ONU Mujeres sobre los derechos de las mujeres. No están actualizados, pero son los más significativos que tenemos en el momento. Mucha atención. ¿De qué hablamos cuando discutimos el papel de la mujer en la participación y representación política? Hablamos de un largo camino que comenzó a recorrerse a inicios del siglo XX con el movimiento de las sufragistas, que reclamaban un solo derecho, uno básico, el derecho de las mujeres a votar. Matilde Hidalgo fue la primera mujer en votar en América Latina. En 1924, luego de argumentar que la Constitución ecuatoriana no tenía restricciones de género para ejercer la ciudadanía. En Colombia, las mujeres tuvieron que esperar 33 años para hacer el mismo recorrido a las urnas. 1.835.255 mujeres votaron en el plebiscito de 1957. Viéndolo en perspectiva, no ha pasado mucho tiempo, apenas 64 años. Es decir, muchas de nuestras abuelas y algunas de nuestras madres nacieron sin el derecho de poder votar, sin poder decidir, ni siquiera participar en los asuntos públicos. Pero esta primera conquista no trajo aparejada el derecho de las mujeres a ser electas, a participar ocupando cargos públicos, ni en las corporaciones, ni en el Ejecutivo, tampoco en las Cortes. Veámoslo en cifras. Desde el inicio del siglo pasado, solo 6 mujeres han sido electas presidentas en América Latina. La primera de ellas, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, en 1990. Desde el 2018 hasta la fecha, ninguna mujer ha sido nuevamente elegida presidenta en el continente. En cuanto a la integración del Congreso, solo 4 países del mundo tienen una integración con el 50% o más de mujeres. Estos son Ruanda, Cuba, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos. En más del 70% del resto de los países, las mujeres no alcanzan siquiera el 30% de las curules. Por lo que hace a las Cortes, lo primero a señalar es que no es fácil encontrar información sobre su composición desde una perspectiva de género. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, al 2018, solo en Cuba y Venezuela, el 50% más de las magistraturas eran ocupadas por mujeres. El promedio en América Latina, de acuerdo con esta misma medición, era apenas del 32%. En Colombia, Fanny González Franco, quien murió en la toma del Palacio de Justicia, fue la primera mujer nombrada magistrada de la Corte Suprema en 1984. Pasaron más de 10 años hasta que otra mujer ocupara una nueva magistratura. A finales del año pasado, solo el 32% de los cargos en las altas cortes eran ocupados por mujeres en Colombia. Sin duda, estas cifras muestran que aún hay muchos pendientes. Por ello, distintos países de la región han adoptado diferentes medidas para afrontarlos.
Una de ellas, relacionada con garantizar el acceso de las mujeres a cargos públicos de alto nivel, como la Ley 581 del 2000 en Colombia, que exige que al menos el 30% de los altos cargos sean ocupados por mujeres. Otras están encaminadas a asegurar que los partidos incluyan en las listas de los órganos colegiados, como el Congreso, consejos y asambleas, un número mínimo de mujeres, llegando incluso a medidas para lograr una representación efectiva. Si bien el año pasado se aprobó en Colombia una reforma al Código Electoral que pasó de una cuota del 30% a garantizar la paridad, esto solo se aplica a las listas a la Cámara de Representantes, donde se eligen más de 5 curules. De ahí que 19 de los 32 departamentos son excluidos de esta obligación. Esta reforma está actualmente en revisión de la Corte Constitucional, que habrá de considerar que las excepciones a las acciones afirmativas han derivado en que desde la Constitución de 1991, en casi el 30% de los departamentos del país, jamás se ha elegido a una mujer. Las mujeres son más de la mitad de la población, y su voz, sus propuestas y su talento son fundamentales para fortalecer la democracia. En Colombia, la participación de las mujeres es cada día más amplia, fruto de la lucha que han liderado a lo largo de la historia. El movimiento sufragista buscó el reconocimiento del derecho de las mujeres colombianas a elegir y ser elegidas, hasta lograrlo en 1954. En 1955, por primera vez, una mujer ocupó el cargo de gobernadora, Josefina Valencia, en Cauca. Valencia también fue la primera mujer que ejerció el cargo de ministra en Colombia. Los hombres ejercían como ministros y gobernadores desde la independencia del país. Finalmente, en 1957, las mujeres colombianas votaron por primera vez. Los hombres, por su parte, ejercían el derecho al voto desde el siglo XIX, aunque de forma restringida. Y en 1936, se amplió el derecho a todos los hombres. En las elecciones departamentales y municipales de 2015, se eligieron 5 gobernadoras, cifra que paradójicamente representó el porcentaje más alto de las gobernadoras electas en la historia de Colombia. Desde 1992, año a partir del cual se eligen gobernadores por voto popular en Colombia, hasta 2015, se ha dado un aumento del 12.4%. Lo mismo sucede cuando hablamos a nivel local. En las últimas elecciones se logró el número más alto de alcaldesas electas en la historia de Colombia. Sin embargo, esta cifra representó tan solo un 12% del total de alcaldes elegidos. Desde 1988, año en el que por primera vez fueron elegidos los alcaldes en Colombia por voto popular, solo se ha dado un aumento del 6.7% en el porcentaje de alcaldesas electas. En las asambleas y consejos del país, la situación es similar. En 1962, año en el que por primera vez las mujeres ingresaron a estas corporaciones, representaban el 7.8% de las asambleas y el 5.2% de los consejos. 53 años después, en 2015, esa participación sigue siendo inferior al 20%. Con el fin de superar esta brecha y promover la participación efectiva de las mujeres en la vida política del país, Colombia cuenta con un marco normativo inclusivo que pretende garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución Nacional planteó desde sus inicios en 1991 la efectiva igualdad entre todas las personas y la participación de las mujeres en todos los niveles de la administración pública. Gracias a reformas constitucionales recientes, la equidad de género es uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos. Estos deberán tener en cuenta 3 principios: paridad, alternancia y universalidad. Paridad significa que la participación de mujeres y hombres se refleja en la forma en cómo está compuesta la sociedad, mitad hombres y mitad mujeres. Alternancia, es decir, que en las listas que los partidos presentan a las elecciones se intercalen hombres y mujeres. Y universalidad, que en todas las elecciones de los partidos o a cargos públicos se apliquen los criterios de paridad y alternancia. Además, la Ley 581 del año 2000 garantiza que como mínimo el 30% de los cargos decisorios de las entidades públicas sean ocupados por mujeres. Y la Ley 1475 de 2011 establece que en listas en que se elijan 5 o más curules es mandatorio que mínimo el 30% sean mujeres y que los partidos destinen una parte de los aportes estatales recibidos a promover su inclusión. Pese a los avances históricos y a la normativa vigente en Colombia,
Persiste la brecha en materia de participación política entre hombres y mujeres, y su superación es un reto para las instituciones, los partidos y la sociedad en general. En el mundo de hoy, la apuesta es por la democracia paritaria. Colombia no se puede quedar atrás, ya que solo con la inclusión real de las mujeres se puede garantizar la calidad de su democracia. Bueno, muy interesante este tema sobre la participación de la mujer. En verdad que estamos en deuda con las mujeres y las mujeres mismas están en deuda con ellas mismas porque no eligen mujeres. Yo de manera muy pugnaz he planteado en algunos escenarios que los colombianos que hemos dejado que gobiernen los hombres durante estos 200 largos años de vida republicana, deberíamos por lo menos dejar que 5 o 10 periodos seguidos, sucesivos, las mujeres gobernaran a Colombia, y estoy seguro, estoy convencido de que habría una transformación muy importante. Yo creo mucho en la capacidad de las mujeres para administrar, para comprometerse con causas muy puntuales, y creo que es el momento de que por primera vez en Colombia tengamos una mujer presidenta. No puede ser que sigamos desarrollando nuestra tradición patriarcal y que los únicos que podemos gobernar a Colombia seamos los hombres. Bueno, este tema de la democracia participativa es un tema muy complejo. Se ha desarrollado, han habido varias leyes, la ley 134, y posteriormente se desarrolló otra ley que la modificó, y pues realmente nos ha faltado de verdad formación, cultura política, que las organizaciones se propongan y ejerciten los mecanismos ciudadanos de participación ciudadana. Yo les pregunto, ¿cuántos cabildos abiertos se han hecho en su municipio? Que es diferente a las audiencias públicas que convocan los consejos. ¿O cuántos cabildos abiertos se han hecho en las asambleas? ¿Cuántas iniciativas legislativas se han llevado a los consejos, se han llevado a las asambleas y se han llevado al Congreso? ¿Cuántos referendos aprobatorios y derogatorios hemos tenido en estos 32 años? En realidad pareciese que los partidos no tienen iniciativas, pero la ciudadanía tampoco. Hay un ejercicio muy interesante, nos faltó 5 para el peso, que fue la consulta anticorrupción. Me parece que ese es el camino. Tenemos que mejorar la calidad de las personas que elegimos, tenemos que construir mayorías para transformar al país en diferentes temas. Pero eso se hace con cultura política, respetando la diferencia, sin agredir física o verbalmente a los contradictores. Hay que ser autocríticos también, hay que dar ejemplo de autocrítica y tenemos que construir organizaciones, construir instituciones que permitan ir desarrollando un pensamiento democrático, un pensamiento democratizador, libre pensador sobre la base de la diferencia, pero que derrotemos el flagelo de la corrupción. Por eso el profesor Mocus nos dio un mensaje muy interesante. Dijo, a veces nos equivocamos y estamos aprendiendo. Quiero que reflexionemos sobre la importancia de la vida política. La vida política tiene que ver con los ideales, con las acciones y la formativas, pedagógicas, de promoción que adelantemos en nuestras comunidades. Somos nosotros, son las organizaciones, somos los ciudadanos en uso de nuestra soberanía los que podemos transformar Colombia. Bueno, llegamos al final de este tercer capítulo. Creo que hemos reflexionado un poco sobre lo que puede significar
el ejercicio activo de la ciudadanía. Quiero decirles que en el mundo real no existen los superhéroes, ni existen alguien que pueda venir a salvarnos, a subirnos la capacidad de entendimiento, de formación, a empoderarnos, si no somos nosotros. Son las organizaciones, son las instituciones educativas, son los medios de comunicación, son el ejercicio y las propuestas para ejercitar los mecanismos de participación los que nos pueden llevar a derrotar ese flagelo que nos ha venido colonizando, que es la corrupción política, donde se montan verdaderos conciertos para delinquir y capturar rentas en lo municipal, lo departamental, y también parece que ha pasado mucho en lo nacional. Quiero decirles que la única solución para resolver esta realidad es que nosotros, ejerciendo nuestro poder soberano de ciudadanos, la ciudadanía activa, podamos reflexionar, discutir, participar, impulsar, reflexionar sobre los problemas que tenemos y las posibles soluciones. Contamos con todos y cada uno de ustedes para resolver la problemática social, económica, cultural, política de Colombia. Con muchísimo respeto por los contradictores, con las personas con las que tengamos diferencia, podemos debatir, podemos construir acuerdos, cediendo en argumentos, pero también haciendo mover a los otros para buscar consensos. Mientras eso no lo hagamos, no vamos a poder avanzar. Entonces, les agradezco mucho. La invitación es para que nos veamos dentro de 8 días y sigamos reflexionando sobre el concepto de la democracia participativa y el significado de la ciudadanía activa. No solamente consiste en votar y en elegir representantes. Hay otros mecanismos que los vamos a ver en este diplomado en los próximos capítulos. Feliz noche, muchas gracias por participar.